Life moves pretty fast. It's not about personality matrix holes and charts. It's all about the bumps in your heart. Welcome to New Vlog, chicos, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Noé Aduna, mejor conocido como Aduna DJ TV. Oigan, estamos aquí en la Quinta Avenida ahora. Después de que desayunamos, decidimos venir a grabar un videoclip. No sé, buenos días. Buenas tardes, mejor. Buenas tardes. Buenas tardes. Oigan, fíjense que está como nublado, pero hay sol. Bueno, obviamente se ve el sol así. Y vamos a grabar unas imágenes aquí para hacer una especie como de videoclip aquí en la Quinta Avenida. Y vamos a empezar nuestro vlog el día de hoy. A ver, así que feliz domingo a todos y vamos para allá. Oigan, disculpen por mi sudor, pero ¿qué creen? Ahorita estamos aquí en la calle 12 Norte, a la 1 de la tarde. Es donde está toda la zona de los antros y como verán, gracias, está todo cerrado. Obviamente no hay fiesta ahorita. Chéquense, Abolengo está completamente apagado, la vaquita está apagada. No sé, todo el mundo está descansando ahí, pero chéquense. ¿Una película? La vaquita. Esto en la noche se convierte en otro show, chéquense ahí. La vaquita. Miren, le están haciendo labores de limpieza. Aunque, dejen, sí, ¿verdad? Dejan las luces encendidas todavía. Chéquense, wow. Las vomitadas, las miadas, todo. Y lo que era el Blue Parrot. Ahí antes era el Blue Parrot. Coco Maya. ¿Ya lo están tirando también? Creo que también Tribeca va a desaparecer. Vamos a pasar aquí al pasillo. Miren, ahí está el Blue Parrot. Ese es es un ave. Bueno, acabamos de tomarnos unas fotos aquí en este pastillo. Monse no le gusta tomarse casi fotos, no sé por qué. ¿Te tomo unas fotos? Bueno, estamos aquí en el calor está un poquito sofocante. De este lado se encuentra lo que era el Blue Parrot anteriormente. De este lado está lo que es o era Coco Maya. Y es un acceso que viene de la calle 12 Norte, donde están toda la zona de las discotecas, hacia la playa. Es un acceso a playa aquí, literalmente. Chéquense. Está lleno de grafitis, ¿eh? Este lugar. ¿Sí? ¿Te cansaste? Ya se cansó, Monse. Bueno, es que hay una banquita aquí, miren, para refrescarse. Y está aquí, corre un aire fresquecito. ¿Será porque hay una? Bueno, está el mar y está la palmera. Y la sombrita. Y el mar, ahí al fondo. Oh my god, se siente tan rico este airecito aquí, ¿verdad que sí? Sí. Hey guys, vamos a tomarnos unas fotos ahorita aquí en el callejón. A ver qué tal sale. Vamos a dejar la cámara en time lapse. Bueno, estamos haciendo unos clips acá en la playa. No sé cómo se llama esta playa, sinceramente. Solo sé que hay muchas embarcaciones ahí para ir a pescar, snorkel y cosas así. Y hay bastante... Mira, en ese momento están limpiando las playas. Ay, caray, me iba a mojar. Está la máquina por allá. Están recogiendo lo que es el sargazo. Todo eso que se ve ahí, todo esto es sargazo, miren. Es una hierba marina que sinceramente no sé de dónde proviene. Pero creo que todos los días hacen la limpieza. Ya está la máquina y la gente pues está apurada limpiando
las playas. Y esto creo que es de diario que sale el sargazo últimamente. Aunque en otros, el año pasado hubo más sargazo, ahora como que está un poquito menos, está más controlado, por decirlo así, controlado. Pero sí hay sargazo, pero creo que no se ven mal las playas. Bueno, salvo que ahí en ese lugarcito de por ahí, se ve un poquito oscura. Oiga, vamos a tomarnos una bebida porque el calor está insoportable aquí en la Quinta Avenida. Estamos aquí en el restaurante, o es como una bar, una panadería. Bueno, así se llama el restaurante, la panadería, pero venden churros, pan, comida y bebidas embriagantes. Y también sodas para refrescarte del calor en este momento. Nos acaban de traer el menú. Gracias.